懐の寒いやつは犬にかける。ちっとばかしぬくいやつは人にかける。Megalobox, anime creado para conmemorar el 50 aniversario de la salida del manga de Hasta No Yo. Felicidades, Hasta, producido por el estudio TMS Entertainment, quiere también animarlo a la segunda temporada de Hasta No Yo. La trama toma lugar en un ambiente futurístico, donde las personas con identificación pueden vivir en la ciudadanía, mientras que aquellas que no, pues, son marginadas y viven en la pobreza. Aquí, el deporte más popular y más conocido es el Megalobox, el cual es muy similar al boxeo tradicional, excepto que aquí los boxeadores pelean usando armas de metal llamados Gear, los cuales hacen que los golpes no solo sean más rápidos, sino que más potentes y más letales. El protagonista en esta historia es Jun Dok, es un boxeador en circuito clandestino en donde las peleas son arregladas. Sí, en otras palabras, que tienen un resultado fino. Un día, por azares del destino, él casi choca con Yuki Koshirato, quien es la cabeza de una familia rica y millonaria que despifarra dinero. Y junto a ella estaba su guardaparla Yui, quien de casualidad es el boxeador, el megaboxeador mejor del mundo, el más poderoso, el rey de reyes, como le dicen en el anime. Tras un pequeño encuentro con él, y termina detonando a nuestro protagonista, ya saben, en el ring, él le dice a él que la próxima vez se verán en su ring, en Megalonia, en el torneo más grande de Megalobox. Aunque la trama principal es el tema del torneo del Megalobox, en el trasfondo toca temas como la diferencia de clases sociales, donde solo el que tenga poder puede lograr algo y los que no viven en pobreza. Ahí es donde el protagonista, al ser un don nadie, trae esperanza a aquellos que viven en pobreza. Megalobox cuenta con un estilo visual a la vieja escuela, que recuerda mucho a animes como Cowboy Bebop o Samurai Champloo, con un protagonista como un afro, ofi la comparativa, ¿no? Y no solo con su estética visual, también la animación, y cuenta con un estilo de música que combina bien el hip hop y el rap, y es una música compuesta por el artista Mabanua, que es japonés, por cierto, por si no lo suben, hace buenos raps. También creo que él hizo la música de Samurai Champloo. Interesante, ¿no? Al ser un anime de boxeo, las peleas aquí son lo que más destacan, ya que están bien logradas. Cada escena, cada cuadro, los golpes, la tensión del combate, la forma en que los boxeadores se enfrentan en cada ronda es verdaderamente hermoso. Es como ver un baile. あとは新しい名前を打ち込みや立派な市民様の出来上がりだ。てめえの名前だ。好きにしろ。 俺が？ジョー。Yuri es el gran campeón, sin ninguna duda. Por eso me pongo triste cuando él se cae en el centro del ring. Pero no hay otro remedio. Solamente los más sobreviven. Así es, Megalobox. Tanto que seguro que más de alguno al terminar de ver este anime va a correr a aprender boxeo. Va a ir a la tienda de la esquina y va a decir, oh, quiero ser un boxeador. Vamos, interesante, ¿no? Algo importante recalcar aquí es que no hay habilidades o power-ups que dará ventaja al protagonista. Aquí solo él contará con sus habilidades en el boxeo y de la ayuda del entrenador. Las peleas no son más que estrategias que, digamos, a veces solo vencerás con un puñetazo y con un determinado. Sí, hay peleas que son intentos donde el ganador se demuestra con el espíritu de pelea, la determinación que ha tenido de entrenar a diario, con la técnica necesaria, donde tanto el atleta y el entrenador demuestran quién está mejor capacitado, dando un mensaje claro, el cual es no rendirse. Pues claro, al final este es un anime de autosuperación. Es por eso que Megalobox es el anime de la semana.